La infografía es un discurso que ha logrado posicionarse con fuerza en los medios de comunicación por su capacidad de informar de manera resumida y eficaz. La infógrafa venezolana Andrea Hermoso explica el perfil que debe tener un infógrafo y cómo se produce este recurso periodístico. Creo que principalmente el perfil ideal para un infógrafo es una persona que maneje herramientas de diseño, maneje metodología y teoría sobre diseño, sobre organización de información, herramientas de trabajo como programas de diseño, pero que además sienta la necesidad de entender la información, sienta la necesidad de entender el método periodístico, de entender los principios periodísticos y que tenga muchas ganas de investigar y de empaparse de la información más allá de simplemente lo estético o lo gráfico. Primero se plantea un tema, ¿no? ¿Cuál es el tema de la infografía? Si es un tema noticioso, si es un tema frío. Con respecto a eso se hace un boceto previo con más o menos la información que se piensa obtener. Se busca la información, se hace el trabajo de investigación, las entrevistas, los diferentes búsquedas documentales, etcétera. Y con la información conseguida se trata de realizar el boceto que se hizo en un principio. Algunas veces hay que replantear cosas porque no se consiguieron ciertas informaciones. Se hacen los replanteamientos necesarios y se pasa a la elaboración gráfica, ¿no? Al planteamiento sobre el papel de la infografía. Se realizan los textos, se hacen las ilustraciones y se diagrama la infografía. A veces dentro del mismo proceso de realización surgen otras informaciones que necesitan ser incluidas. Bueno, ese trabajo también hay que realizarlo, ¿no? Es decir, abrir un espacio nuevo o sacar otra cosa, etcétera. Obviamente hay un proceso de corrección final, de revisión por parte de la jefatura del diario, del medio, y la aprobación y publicación del trabajo.